La mayoría de las personas tiene la tendencia a imaginar al Iberá como un gran territorio inundado. Sin embargo, la cuenca del Iberá posee también una amplia superficie cubierta por tierras altas que en su mayoría nunca se inundan y que tienen características ecológicas diferentes a los esteros y bañados. La Reserva Natural Iberá conserva la totalidad de la cuenca, que está lejos de ser un territorio uniforme. De oeste a este, se alternan terrenos altos y bajos que otorgan una gran diversidad al paisaje y que contribuyen al funcionamiento de toda la cuenca. Las tierras altas están tapizadas por pastizales, bosques, palmares y sabanas, con especies propias y exclusivas para cada uno de estos ecosistemas. Las tierras altas de la reserva han sido tradicionalmente usadas por el hombre. La ganadería es la actividad productiva más tradicional y es también la que mejor permite conservar los ecosistemas. Pero en épocas recientes se incorporaron a la región nuevas producciones que pueden provocar profundos impactos ambientales. Los monocultivos extendidos de arroz y las enormes áreas con forestaciones mal diseñadas, si bien ofrecen trabajo a personas que lo necesitan, también ponen en peligro grandes áreas naturales que son muy importantes para la conservación. Cada amanecer marca un nuevo comienzo en las tierras altas del Iberá. El interior del bosque despierta al nuevo día a medida que la luz dispara procesos vitales para el ecosistema. En el bosque vive una enorme variedad de organismos estrechamente relacionados entre sí y con su entorno, de manera que cada uno depende de los demás para vivir, y todos dan forma y función al ecosistema. Además, son los ambientes terrestres con mayor biodiversidad de toda la reserva. Cada excursión al bosque es una invitación al descubrimiento, y muchas veces los guardaparques encuentran especies poco conocidas o nuevas para la región. Los bosques son ecosistemas muy complejos y todos sus organismos son pequeñas piezas que juegan un papel fundamental en el mecanismo de lo viviente. Las plantas producen el alimento primordial, fijando el carbono atmosférico por fotosíntesis. Ellas emplean la energía del sol para transformar el dióxido de carbono, el agua y los nutrientes en el alimento que usan para crecer y reproducirse. El crecimiento de las plantas brinda un soporte para toda la vida y transforma al ecosistema. El mismo sector del bosque cambia notablemente en unas pocas semanas. El papel de las plantas es muy importante. La energía que ellas almacenan en forma de alimento será la base de todas las cadenas alimentarias del ecosistema. El alimento producido por las plantas es consumido por los organismos herbívoros que de esta manera obtienen la energía y la materia que necesitan para vivir. La corzuela es un pequeño ciervo que vive en las tierras altas de Iberá. De día se mueve entre el interior y el borde del bosque, recorriendo su territorio en busca de las plantas que integran su dieta. La corzuela, como otros herbívoros, debe consumir una gran cantidad de vegetales para mantenerse y diariamente dedica varias horas a esta actividad. El bosque ofrece alimentos muy variados y casi todos los grupos animales tienen especies que son herbívoras. Muchas aves, como el pepitero, buscan hojas, semillas y frutos en el interior del bosque. En su mayoría, integran una familia caracterizada por poseer picos cortos y fuertes, capaces de romper semillas duras. El frutero, el cardenal, la cardenilla y muchas otras especies integran este grupo. También hay muchos insectos herbívoros. Los insectos muestran una extraordinaria diversidad. Algunos consumen las plantas directamente. Otros, como las hormigas podadoras,
cortan trabajosamente las plantas y las transportan hacia el hormiguero. En el interior, las plantas sirven para cultivar un hongo del cual a su vez se alimentan las hormigas. La energía del sol es tomada por las plantas mediante el proceso de fotosíntesis y es usada para producir el alimento inicial del ecosistema. Al consumir las plantas, los herbívoros obtienen de ellas la materia y la energía que necesitan para vivir, conservando una pequeña parte de la energía original. Las plantas son consumidas por los herbívoros, que a su vez son consumidos por otros organismos. Los invertebrados, por ejemplo, son comidos por muchos animales. Pero como los insectos son muy variados, algunos de sus predadores desarrollaron distintas formas de captura. Las aves brindan un buen ejemplo. El venteveo posee un pico ganchudo especializado en la captura de coleópteros e incluso pequeños peces. La tijereta es también un insectívoro eficaz y casi siempre captura a sus presas en vuelo. La tacuarita azul, en cambio, recorre las ramas buscando pequeños insectos y arañas y casi siempre anda en pareja. El pitiayuni es más solitario, pero también recorre inquieto las ramas en busca de sus pequeñas presas. Él se contenta con las arañas, larvas o gusanos que encuentra en cada rincón de la rama que visita, aunque a veces deba recurrir a movimientos acrobáticos. El pico del pitiayuni es corto y agudo. El chinchero, en cambio, tiene un pico apropiado para alcanzar las presas que se esconden debajo de las cortezas y en los huecos de las ramas. Al igual que el chinchero, el pájaro carpintero evolucionó con los árboles y el bosque y usa su cola para apoyarse sobre el tronco y buscar alimento entre las cortezas. Pero el pájaro carpintero va más allá. Su pico es muy fuerte y le permite perforar los troncos y tallar su nido, o como en este caso, abrir un hueco y alcanzar una pequeña larva. Las aves comen plantas o invertebrados, y como todo está conectado, hay en el bosque organismos que comen a las aves. El gato montés pertenece a la familia de los félidos, que son los cazadores más hábiles entre los mamíferos terrestres. Los gatos descansan la mayor parte del día, pero esta hembra está con hambre y ahora ha salido a buscar comida. La presencia del gato produce inquietud entre las aves. Aunque la mayor parte permanece atenta a los movimientos del carnívoro, siempre hay alguna que se descuida. Los carnívoros siempre se encuentran en menor número que sus presas. Si hubiera muchos gatos, los pájaros no alcanzarían para todos. Además, ellos mantienen la salud del ecosistema al capturar animales débiles o enfermos. Los gatos son animales solitarios y nunca son muy abundantes en una región. El zorro de monte, en cambio, es más abundante y esto se debe en parte a que es un carnívoro más oportunista. Su dieta es mucho más variada que la de los gatos. Los herbívoros se alimentan de las plantas y ellos a su vez son consumidos por sus predadores para obtener la materia y la energía que necesitan para vivir. Los predadores conservan una pequeña porción de la energía que contienen los herbívoros. Algunos predadores compiten a veces por las mismas presas.
Pero la competencia no es exclusiva de los predadores. Todos los días el bosque es testigo de una lucha incesante y despiadada, pero muy silenciosa. Una característica de los bosques es que ofrecen muchas alternativas para el desarrollo de la vida, y esto posibilita la convivencia de organismos adaptados a muy diversas condiciones. Pero los organismos del bosque tienen también sus contiendas, aunque algunas sean muy silenciosas. En este ambiente, las plantas establecen una intensa lucha por un recurso que puede ser escaso: la luz. A lo largo del día, la cantidad de luz que llega a las plantas del interior del bosque es muy baja y cuentan con pocos minutos de sol directo. Las copas de los árboles capturan la mayor parte de esta energía, creando un mundo sombrío en el cual solo ciertas especies pueden sobrevivir. Así, en la lucha por alcanzar la luz, se forman distintos estratos o niveles de altura de la vegetación del bosque. Hay plantas que viven en el estrato inferior o sotobosque. Hay otras que alcanzan los niveles del estrato medio, mientras que los árboles y enredaderas elevan su follaje hasta alcanzar los niveles más altos e iluminados. Entretanto, el suelo del bosque está cubierto por un manto de hojarasca y otros restos orgánicos que generan los organismos. Este es el ambiente preferido por la paloma yerutí, que ahora acude al llamado del macho. La paloma yerutí recorre todo su territorio caminando y reserva el vuelo solo para emergencias y ocasiones especiales. La lucha por la luz es implacable. Pero algunas plantas encontraron una solución al problema de alcanzar la luz. En vez de elevar sus follajes, ellas aprovechan el crecimiento de otras plantas y crecen encima de ellas. Son las llamadas plantas epífitas. Estas plantas son importantes para algunas especies de aves. El boyero de alas amarillas está construyendo su nido entretejiendo fibras vegetales. Pero solo unas pocas plantas epífitas producen estas fibras. El boyero depende de estas plantas, las que a su vez dependen de los árboles para vivir, los que a su vez dependen de muchos otros organismos. Si algo fallara en esta red de dependencias mutuas, el boyero estaría en problemas para construir su nido y criar a sus pichones. Otras aves también usan a las epífitas para sus nidos. El piojito silbón disimula su nido con la barba del viejo, una especie de clavel del aire. Ahora está trayendo materiales para tapizar el interior de su nido. La tacuarita azul, en cambio, elige una horqueta y construye un nido que recubre con musgos y líquenes unidos por telitas de araña. Ambos miembros de la pareja colaboran en la construcción. Cada especie toma del bosque lo que necesita. Las epífitas no solo brindan materiales de construcción. Los monos carayá toman el agua que se acumula en las axilas de la bromelia. Los carayás se mueven en grupos en los que hay un macho adulto y varias hembras con sus crías. Durante la mañana, recorren el bosque en busca de hojas, brotes, frutos, aunque pueden comer huevos y pequeños animales. Los carayás pasan la mayor parte de su vida sobre los árboles y dependen directamente de ellos para vivir. Los carayás evolucionaron con el bosque. Su anatomía y su control del espacio serían inadecuados en otro ambiente. Pero el bosque también se beneficia con su presencia.
Algunas plantas necesitan a los carayás para su propagación. Al comer los frutos de la palmera pindó, los primates favorecen la germinación y dispersan las plantas por el bosque. El bosque es el resultado de las relaciones ecológicas que se establecen entre sus habitantes y, a su vez, genera las condiciones necesarias para la supervivencia de cada uno de ellos. Más allá de los bosques, las tierras altas de Liberá están cubiertas por otros ecosistemas. Los pastizales son estepas cubiertas por muchas especies de gramíneas y están sujetos a las mismas reglas básicas que el bosque. Allí hay especies capaces de producir alimento usando la energía del sol, y la planta más abundante es el pasto colorado. En este ecosistema, son los pastos los encargados de fijar por fotosíntesis la energía proveniente del sol, produciendo así su alimento. Los pastizales de Liberá conservan una enorme biodiversidad y albergan a especies que están íntimamente ligadas a estos ambientes y que dependen de ellos para sobrevivir. Los corbatitas se mueven en pequeñas bandadas y recorren el pastizal en busca de semillas para alimentarse. La pareja de coludos grandes hace algo similar mientras se desplaza con facilidad entre las gramíneas. El yetapá de collar, en cambio, caza insectos en vuelo. El yetapá y otras aves son exclusivas de estos pastizales, y esta exclusividad los vuelve muy vulnerables ante los cambios drásticos de su ecosistema. Entre los mamíferos, la especie característica del pastizal es el venado de las pampas. Vive solo, formando pequeños grupos familiares, y es muy selectivo con los pastos que consume. A menudo, las hembras y sus crías son acompañadas por un macho adulto. La presencia de venados de las pampas indica un buen estado de todo el ecosistema. Otras especies no son exclusivas del pastizal, aunque también lo necesitan. El ñandú recorre el ambiente comiendo flores, hojas, frutos y pequeños animales. Este macho es acompañado por su harén de 3 hembras. Cuando ellas terminen de poner sus huevos en un solo nido, él tendrá la tarea de incubar los huevos y también de cuidar a los pichones. En algunos sectores de las tierras altas, los pastizales están salpicados por bosques secos en los que predominan el ñandubay, el aromo y otras especies. Allí hay plantas adaptadas a condiciones más áridas. El cardón es un cactus que acumula agua en su tallo para sobrevivir a las fuertes sequías. Una epífita muy particular es la orquídea patito, que florece a principios de la primavera y debe ser polinizada por insectos. Las orquídeas son muy comunes en las selvas húmedas, aunque esta especie se encuentra bien adaptada al bosque seco. El cardenal amarillo es un típico habitante de estos bosques secos, aunque es cada vez más escaso. Los cardenales amarillos son muy buscados por los criadores de pájaros, y esto produce una persecución que elimina a los cardenales de los bosques. En la actualidad, son muy raros en algunas regiones de la Argentina. El atardecer marca un punto de inflexión en la actividad diaria. Las especies diurnas irán hacia su lugar de descanso. Para otros organismos, esta es la hora de despertar. Antes de la noche, las vizcachas salen de sus cuevas con hambre.
Las vizcachas son roedores coloniales y viven bajo un sistema de jerarquías cuyo cargo más alto lo ocupa un macho adulto conocido como vizcachón. Él es quien dicta las normas en la comunidad. Al comer el pasto que rodea sus cuevas, las vizcachas crean un parque que les permite vigilar mejor los alrededores. Quizás también sea por esto que quitan todos los objetos que encuentran en el parque, coleccionándolos encima de sus cuevas. Así, las vizcachas pueden elegir mejor con qué vecinos tratarse. La corzuela, que ha salido del bosque, es bienvenida al parque de las vizcachas. A medida que la noche avanza, otro mundo despierta sobre las tierras altas de Liberá. Las arañas del pasto salen en busca de sus pequeñas presas. Pero también aparecen organismos más grandes. Dos zorros de monte iniciaron su ronda de caza. Para encontrar su alimento se valen tanto de su oído como de su agudo olfato. Los zorros tienen una dieta muy variada y ahora están ocupados en capturar todo tipo de presas, incluyendo las arañas del pasto. Aunque ellos cazan aves y pequeños mamíferos, no es raro que completen su dieta comiendo invertebrados y huevos. En el pastizal y la sabana, los herbívoros se alimentan de los pastos y son a su vez el alimento de otros organismos. Así, se forman complejas redes tróficas que tienen a los carnívoros como su último eslabón. Las tierras altas de Liberá rodean los esteros, bañados y lagunas de la cuenca, pero no se encuentran desconectados de ellos. Al contrario, son fundamentales para el funcionamiento de todo el sistema de Liberá. Los esteros se alimentan con la lluvia que cae sobre ellos y también sobre las tierras altas. Los bosques y pastizales actúan como un filtro que depura las aguas que llegan al estero, limpiándolas de sustancias contaminantes. El agua es recogida por pequeños arroyos que alimentan la cuenca. Además, la vegetación evita que el agua arrastre suelo hacia el estero. Cuando falta la protección de las plantas, el suelo es llevado por el agua hacia el estero y estos sedimentos se depositan en la cuenca, frenando el escurrimiento y aumentando el nivel del agua. Esto produce una inundación aguas arriba que erosiona las tierras altas y hace aumentar la superficie cubierta por esteros. Por el oeste, el sistema de Iberá está bordeado por lomadas arenosas que solo se inundan por poco tiempo y que, al ser altas, permiten la producción ganadera. Cuando el agua de Liberá crece y su escurrimiento superficial se hace lento, una parte del agua llega a la napa freática y comienza a circular a través de ella. Pero este flujo del agua por la napa arrastra material de las lomadas arenosas, generando un vacío y por ende un hundimiento del terreno. Así se van formando las lagunas redondeadas que son características de este sector de Liberá. Además, al unirse estas lagunas, se forman cañadas transversales que cortan las lomadas arenosas y conectan los esteros, intensificando los procesos erosivos. Una vez que se forman estas cañadas, se pierden en forma irreversible los terrenos altos ganaderos y los puestos de los pobladores quedan cada vez más aislados. Así el paisaje tiende a quedar achatado
y bajo agua. La presencia de bosques y pastizales protege a las tierras altas y permite que el hombre siga produciendo en ellas. Por otra parte, la enorme biodiversidad que habita estos campos es fundamental para el reciclado de nutrientes que enriquece la tierra y la mantiene productiva. Esto es algo que saben muchos productores ganaderos. Darle descanso al ecosistema natural produce buenos pastos y engorda al ganado. Pero cuando el número de animales es demasiado, el pastizal se erosiona, el suelo es demasiado pisoteado, el equilibrio se rompe y ya no es posible engordar al ganado. Aquí vemos campos sobrepastoreados que fueron invadidos por hormigueros y que ya casi no producen pasto. Aún así, una ganadería cuidadosa permite conservar los ecosistemas naturales en el Iberá. Pero no sucede lo mismo con la agricultura. Las enormes extensiones destinadas al monocultivo de arroz eliminan toda la cobertura vegetal, producen cambios drásticos en el suelo y reciben enormes cantidades de fertilizantes y venenos. Los ambientes ya no pueden depurar el agua de químicos y de sedimentos, los cuales son arrastrados al interior de la cuenca. Por otra parte, las forestaciones que cada día se expanden por el Iberá producen la desaparición de los ecosistemas. Cuando los pinares alcanzan cierta altura, cambian las propiedades químicas del suelo y evitan que la luz llegue hasta los pastos. Las forestaciones no dejan espacio para el pastizal y este desaparece. Y con él desaparecen todas sus especies. El venado de las pampas es una de ellas. En la antigüedad, esta especie se distribuía ampliamente en las tierras altas del Iberá y también en gran parte de las llanuras de la Argentina. Pero a lo largo del siglo XX desapareció masivamente y hoy queda solo un puñado de animales. Ahora, los pastizales que protegen a los últimos venados de Corrientes están siendo cubiertos por miles de hectáreas de nuevas forestaciones. Quizá estemos viendo a los últimos ejemplares del Iberá. Quizá estemos siendo testigos de su irreversible extinción, de su irreparable pérdida. Pero existe otra posibilidad. En la medida en que conozcamos la riqueza natural que conservan las tierras altas de la Reserva Natural Iberá, podremos tomar conciencia del valor que tienen para la vida y para el hombre mismo. Y entonces, quizás sea posible seguir produciendo en la región sin destruir al ecosistema y sin eliminar a sus habitantes.